Hola, muy buenas tardes. Son las seis y cinco pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, como cada día vamos a dar los datos relacionados con la evolución de la epidemia de coronavirus en España, que como en los últimos días siguen manteniendo una tendencia. Eh, suave, descendente, eh, que se debe, entre otras cosas, al gran esfuerzo que se está haciendo por detectar prácticamente todos los casos que se puedan identificar a nivel nacional. De hecho, se están haciendo diagnóstico aproximadamente entre 10 y 12.000 casos sospechosos diarios y se están haciendo los análisis a prácticamente el 90% de esos sospechosos, con lo cual estamos siendo capaces de incrementar mucho la tasa de detección comparado con lo que veíamos hace unas semanas o los meses pasados. Con este nuevo mecanismo de vigilancia se están detectando eh, nuevos casos. Se notificaron ayer, se diagnosticaron ayer 84 nuevos casos y con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se han notificado 231 casos, lo cual nos mantiene en una línea parecida a la que estamos observando en, en las últimas semanas. Además, hemos tenido un total de 50 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Eh, los que revisen los datos que se publican en la página web del Ministerio de Sanidad verán, como todos estos últimos días, que la serie del total de fallecidos está congelada, mientras las comunidades autónomas eh, revisan la información relacionada con los fallecidos, son capaces de ponerles la fecha de defunción a todos ellos para poder dar una serie más sólida que la que estamos teniendo ahora, en la que había que corregir algunas modificaciones, había que hacer algunas modificaciones necesarias. Esta serie, como digo, está congelada, por lo tanto no es valorable en estos momentos, nos da los datos de los fallecidos que había en el momento en que se congeló, que si no recuerdo mal, fue hace aproximadamente 12-13 días. Eh, mientras tanto ha habido, ha habido incrementos de fallecidos, pero cada vez menor. Ya explicamos, me parece que fue ayer o el, o el viernes, que el número de hospitalizados... Es cada día menor y el número de personas que están hospitalizadas, ingresadas en unidades de cuidados intensivos ahora mismo o el viernes pasado, era de 527 personas, comparadas con las 631 del viernes anterior, lo que implica que los pacientes en estado realmente crítico, que son los que más aportan, a, desgraciadamente, al número de fallecidos, eh, cada vez son menos en nuestro país y, desde luego, no tienen eh, un peso importante en el, en el, a la hora de valorar la transmisión, puesto que son pacientes que están hospitalizados en aislamiento en las unidades de cuidados intensivos. Al margen de los datos nacionales, que, como vemos, evolucionan bien a nivel internacional, siguen las cosas tampoco muy diferentes a lo que hemos estado observando. Si bien hay algunos eh, valores. Digamos eh, que llaman un poco la atención en cuanto a la evolución de la epidemia en algunos países. A nivel global, el país con más casos sigue siendo Estados Unidos, está ya cerca de los dos millones de casos, 1.938.000, con incrementos eh, siempre importantes alrededor de los 20.000, en estos últimos 24 horas 17.919, y fallecimientos por encima de los 400 fallecimientos diarios notificados. Además, eh, el segundo país es Brasil. Con 691.758 casos. Brasil ya no da el número de nuevos eh, casos diarios, eh, entre otras cosas porque, igual que, que algunos países, incluidos nosotros, en algunos momentos determinados, lo cierto es que los datos no se ajustan al, a la calidad que en algunos momentos se busca y Brasil en este momento ha decidido no dar los datos de nuevos. Eh, casos diarios. Pero en todo caso, dados los totales, ya mismo tienen 691.758 casos. Ya en Europa, eh, Rusia tiene 485.253 casos, el Reino Unido 287.399 y ambos mantienen un número diario de casos similar a los que estábamos viendo las semanas anteriores. Rusia en torno a los 8.000, 9.000 casos diarios, nuevos diarios y el Reino Unido en torno a los 1.000, 1.500. Eh, sí que es verdad que en los últimos días más cerca de los 1.000 que de los 1.500. Después de estos dos países eh, viene otro país eh, de otro continente, asiático esta vez, es la India, que tiene 266.598 casos con incrementos menos marcados que los que estábamos observando hasta que Brasil estaba, de, estaba dando casos diarios, eh, bastante menos marcados y sobre todo mucho menos marcados que los de Estados Unidos, más similares a los que está dando Rusia, pero eh, sí que tenemos que tener cuidado con los datos de, de la India. La India es un país eh, enorme con, con una población muy concentrada y no tenemos muy claro la, la exhaustividad en la información que puedan tener. A partir de aquí ya vienen eh, otros países europeos: España con 241.900 casos, Italia 235.000, y luego ya aquellos, aquellos que todavía no han llegado a los 200.000, que son en Europa, Alemania, Turquía y Francia, que sin haber llegado a los 200.000 están por encima de los 100.000. Y en cambio, en, en el resto del mundo tenemos a Perú, Irán, Chile, México, Pakistán y Arabia Saudí, todos con entre 100.000 y 200.000 casos. La evolución es más o menos la observada. Eh, como saben, es importante conocer cómo evoluciona la epidemia en el, en el resto del mundo para poder, a partir de aquí, valorar los riesgos asociados a los viajes, que serán, van a ser muy importantes en las próximas semanas en, en España y en gran parte de Europa. Pero, como ven, tampoco hay variaciones muy importantes en la evolución de la epidemia en ninguno de estos territorios. Yo creo que con este repaso a la situación internacional eh, podemos pasar a las preguntas. Sí, eh, doctor. Hay varios medios que hoy eh, plantean sus dudas, su incapacidad de comprensión sobre las cifras de los fallecidos. La cadena COPE, por ejemplo, también la CNN americana. La CNN está preguntando en este sentido. Usted mismo ha dicho que las cifras de los fallecidos son difíciles de entender y todavía no las entendemos. Habla de. Cifras acumuladas desde el 1 de junio, se dan unas cifras, luego, sin embargo, se hablan de acumulación a lo largo de los últimos siete días. No casan estas cifras en el recuento que hace CNN. Y le pregunta, usted ha dicho que el método nuevo pronto dará una cifra correcta de fallecidos totales, pero mientras tanto, diariamente no hay una manera más sencilla para explicar esto a los medios y al público en general para que se pueda entender lo que está pasando en el propio documento. Vamos a ver, son. Son datos que no son, no son fáciles de tener con una gran calidad. Sí que es verdad que, eh, iba a decir que por un exceso de transparencia, quizás hemos preferido el no, no cerrar o no, bloque, o no eh, hacer desaparecer datos de los informes porque podrían, entre otras cosas, generar también más ruido, pero lo cierto es que... Eh, por ambos lados era, es complicado porque los eliminamos, porque los damos con mala calidad o porque tratamos de, sin eliminarlos del informe, mantenerlos hasta que se consigue la calidad suficiente. Cualquiera de las alternativas eh, generaría eh, situaciones difíciles de explicar, eso es cierto. En España hubo, como casi todos ustedes saben, una modificación en el sistema de, de vigilancia el día 11 de mayo en el que se buscaba sobre todo una mayor capacidad de reacción precoz y eh, capacidad de respuesta rápida todo ese proceso de ese nuevo sistema de, de vigilancia tardó entre 15 y 20 días en estar bien establecido en todos los en toda la comunidad en todas las comunidades autónomas y eh, llevamos ya alrededor fácil tres cuatro semanas con un nivel de calidad de los datos para esta nueva fase de vigilancia esta nueva fase de la epidemia con un alto nivel de calidad sin embargo es cierto que eh, desde el 11 de marzo hacia atrás, los datos, para garantizar la calidad de los datos nuevos, los datos antiguos, han tardado más en completarse eh, la información. Se ha tardado más en completar la, las fechas de fallecidos, las fechas de hospitalización, las fechas de ingreso en UCI y algunas otras variables relacionadas con ellos. Por lo tanto, esto nos genera algunas distorsiones, no tanto en la serie de fallecidos. Eh, que iniciaron síntomas a partir del 11 de mayo, sino en los fallecidos que habían iniciado síntomas previamente, pero que pudieron fallecer después. Estos son los que nos están generando problemas porque sus fichas están tardándose un poco más de lo esperado en actualizarse y, por lo tanto, podemos tener un número de fallecidos, pero no sabemos exactamente. En, en general ya tenemos muy buena información, pero es cierto que aún falta alguna comunidad por, dar, por terminar de corregir los datos y por lo tanto vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente o podamos tener la información correcta de todas para exponerlos. Pero sí que es cierto que algunas están teniendo algún problema más, por, básicamente por el volumen, para eh, cerrar las fichas de las, de las personas que iniciaron síntomas antes del 11 de, de mayo. Y que pudieron fallecer después. Esto es lo que nos hizo en un momento determinado, bloquear la serie hasta que esta base de datos con los datos del sistema de vigilancia previo se pudiera actualizar correctamente. Yo creo que eso va a tardar muy poco, no les puedo decir cuándo, Yo espero que pronto. Eh, nosotros tenemos muchísimo interés en dar estos datos cuanto antes y cuando vayamos a dar los datos haremos una explicación lo más exhaustiva posible. No sé exactamente con qué formato para que todos los medios de comunicación puedan entender bien todo el proceso y todo lo que está sucediendo y pueda suceder con, con estos datos de fallecidos. En todo caso, eh, este problema afecta fundamentalmente a los datos relacionados con actualizaciones de las, de las fichas epidemiológicas de los pacientes. Es decir, no afecta a los datos de nuevos casos o de detección de casos eh, nuevos, pero sí que afecta a aquellos que son... Actualizaciones de esas fichas, como puede ser, por ejemplo, si una persona inicialmente diagnosticada y notificada se ingresa, eh, ingresa en UCI o desgraciadamente fallece posteriormente. Los datos que se están dando de fallecidos eh, con fecha de defunción en los últimos días son datos sólidos, pero sí que es cierto que las fechas de defunción de ayer. Eh, pueden terminar de completarse, o las personas que fallecieron ayer pueden terminar de completarse, si la introducción de, los, de sus datos en la ficha epidemiológica tarda 24 horas. Es un retraso comprensible, pero si se dan cuenta la evolución de los fallecidos con fecha de función en los últimos siete días, se mantiene más o menos en unos rangos equivalentes en los últimos días, incluso a la baja. Y sabiendo, como sabemos, por otro lado, que el número de personas hospitalizadas y el número de personas en UCI ahora mismo es mucho más bajo y va reduciéndose día a día. Eso también nos indica que las personas a riesgo de fallecer van disminuyendo y por lo tanto los datos que estamos observando son en principio coherentes con todo el resto de la información. De todas formas, sí que eh, lamento la, la confusión que esté, que esté generando eh, la congelación de la serie de totales eh, del total de fallecidos. Pero en, en breve estará corregida, ya les digo, no les puedo decir exactamente cuándo, pero en breve estará corregida y se explicará detalladamente a todo, a, a todo el mundo. Doctor, es la misma explicación que podría valer para esta otra pregunta sobre contagios diagnosticados que hace la SARSA de Cataluña. ¿Por qué razón la suma de los contagios diagnosticados el día previo, si suman los de los últimos siete informes, es de 989 casos y, en cambio, en la columna de casos diagnosticados en los últimos siete días, la cifra es de 2.178 casos? Eh, lo tenemos que verificar, pero, en principio, los casos diagnosticados el día previo deberían de coincidir con los de los siete días. Sí que puede haber, como les he dicho, siempre algún retraso en la notificación del día previo. Eh, no debería de ser, pero la notificación es la fecha de notificación a los servicios de la red pública de la comunidad autónoma, no a nuestro servicio, con lo cual puede haber algún pequeño retraso. Pero en principio debería, debería de coincidir. No, no eh, tengo mucha más explicación ahora, lo revisaremos de todas formas por si hemos cometido algún error. Yo creo que estará más relacionado con ese posible retraso. En todo caso, precisamente por ese posible retraso se están dando no una, sino tres. Eh, variables relacionadas con la fecha de diagnóstico. Los diagnosticados el día previo, que es poco más o menos lo que estábamos dando hasta el día 10 y es equivalente, y esa serie se puede más o menos conseguir seguir manteniendo. Tenemos los diagnosticados en los 7 días previos y los diagnosticados en los 14 días previos. De todas ellas, por supuesto, la más estable, la que menos error o margen de error puede tener. Es la de los 14 días previos, porque si hay algún retraso en transmisión al, al Ministerio, se corrige con los días y el error que pueda haber se diluye en 14 días. En los 7 días previos, ese error también se diluye, pero se puede diluir un poquito menos, y en el último día puede haber algún error mayor. Sin embargo, sí que es cierto que los, eh, que los casos diagnosticados el último día pueden sufrir algún retraso a la hora de llegar a los servicios centrales como las autónomas y después al Ministerio. Eh, son, son detalles que las diferentes series nos permiten valorar correctamente. Esto, por ejemplo, nos ilustra bien algunas preguntas que se hacían en, durante la fase más, más alta de la pandemia, en el que algunas fechas, en algunos datos de acumulados, no sumaban exactamente igual de un día para otro. En algún momento algún periodista lo, lo mencionó y estas son razones por las que esos datos en muchos casos no suman exactamente lo mismo porque los datos se tienen que ir reactualizando retrospectivamente. En este caso, no estamos hablando tanto de notificación como de diagnóstico. Y la notificación puede ser un poco más retrasada. El diagnóstico es verdad que no es muy retrasada, tenemos ahora mismo un retraso máxima, eh, máximo de 24 o 48 horas, pero lo cierto es que sí que puede haber un cierto retraso y esto explica algunas de aquellas preguntas de hace unos meses y explica también... Eh, la razón por la que ese 84 no suma eh, lo de los siete días previos, como ha dicho el periodista. Doctor, como sabe, su trabajo está siendo también, pese a las explicaciones diarias, cuestionado y ha llegado a instancias judiciales. La prensa formula algunas preguntas relacionadas con esta cuestión, como Europa Press, que dice la juez que investiga al delegado del Gobierno de Madrid. Dice en un auto hecho público hoy que hubo reticencias por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y demoras sin causa justificada en la entrega de la documentación que se le había requerido. Si puede eh, comentar algo acerca de esta cuestión y Radio Nacional eh, pregunta, el informe forense del caso que investiga el delegado del Gobierno en Madrid sostiene que la epidemia se veía venir y que manifestaciones como la del 8 de marzo deberían haberse prohibido. ¿Qué nos puede decir sobre estas afirmaciones? Bueno, en cuanto a, a las causas judiciales que ha abierto contra diferentes personas o diferentes instituciones, eh, yo la verdad es que no tengo ninguna información oficial. La única que tuve fue la requisición de información relacionada con, con el eh, delegado, el subdelegado del Gobierno de Madrid. Eh, en este caso, eh, la información o la solicitud de información, no recuerdo en qué fecha llegó, pero desde luego llegó en el momento álgido de la epidemia, eh, con lo cual... Estamos en una situación complicada de trabajo y con muchísimas horas de trabajo. Se hizo todo lo que se pudo, se nos esforzamos, tuvimos varias conversaciones con la persona que firmaba el requerimiento de, de solicitud de información para ver los plazos en los que se tenía que entregar y los y los mecanismos y la forma en la que se tenía que entregar y básicamente seguimos seguimos sus instrucciones. No sé si hubo algo de demora o no, desde luego si la hubo no fue en absoluto intencionada y se ha dado toda la información que se nos solicitó porque la, alguna de ellas no... Eh, tienen que entender que la, las profesiones que no son epidemiólogos, epidemiólogos requieren la información de una manera que a lo mejor nosotros tuvimos que aclarar con ellos exactamente qué es lo que, qué es lo que solicitaban. Y una vez aclarado se recogió, se envió en, en como se acordó con ellos. Y no, yo no puedo decir mucho más al respecto. Ahí ya me refiero a lo que, a lo que puedan decir eh, eh, otros grupos, otros profesionales que conozcan mejor estos mecanismos. En cuanto a, a lo de si eh, para el 8M se conocía o no, eh, les puedo asegurar que siempre hemos actuado eh, valorando muy, muy detalladamente toda la información epidemiológica disponible, toda la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas, no hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo y toda la información que se ha pasado y todas las respuestas que se han ido dando ante las diferentes situaciones que se han planteado en la pandemia han sido tomadas con la mayor celeridad posible. Eh, realmente, si nuestra valoración después de de verificar mil veces la información es que no se podía probablemente haber tomado decisiones como las que se tomaron en, otras, en otros momentos y de hecho eh, la toma de decisiones en España fue probablemente en cuanto al número de casos que teníamos en esos momentos de toma de decisiones eh, más precoz que en otros países. En todo caso, sí que es verdad que eh, después de la experiencia que hemos tenido... todos hubiéramos querido eh, evitar todos los casos y todos los fallecidos que hemos tenido, por supuesto que hubiéramos querido, pero la toma de decisiones se tiene que hacer en base a la información disponible y en base eh, hay más tomas de decisiones tan importantes como las que se tomaron en base a una eh, evidencia mínimamente sólida. La radio nacional pregunta por una información que se abre paso en las últimas horas y que indica que el virus podría estar circulando en Wuhan desde el mes de agosto, es lo que se indica en un estudio de Harvard, basado también en fotografías de satélite. ¿Qué opinión le merece? No sé si ha escuchado acerca de ello, ¿qué opinión? Eh, me han comentado muy de pasada hace hace un rato este tema. En eh, la verdad es que no lo puedo decir gran cosa, no he visto las imágenes, no he visto este estudio, no sé lo que realmente puede significar. Eh, me, me resulta complicado por poder valorar algo así. Sí, que es cierto que la tecnología eh, es cada día más rápida, mejor, ha avanzado mucho. Estos tiempos avanzan, que es una barbaridad. Pero lo cierto es que no sé hasta qué punto con unas imágenes vía satélite se puede valorar si circulaba o no un virus en una población. Eh, si es un estudio serio, lo valoraremos. Si es un estudio que, bueno. Que puede aportar alguna línea de investigación en adelante, pues se valorará como tal. Y si es un estudio que no tiene los requisitos técnicos adecuados como para considerarlo, pues evitaremos que nos intoxique con información falsa. Dependerá de, de la calidad del estudio el poder valorarlo o no. Hay varios medios que hoy preguntan eh, sobre la posibilidad de que se sigan dando síntomas eh, después de haber pasado la, la enfermedad. Eh, por ejemplo, lo plantea salamanca24horas.com. Eh, doctor, ¿siguen existiendo pacientes que después de más de dos meses de haber presentado síntomas continúan dando positivo en prueba PCR? ¿Se trata solamente de personas que han tenido una importante carga vírica y de ahí que siga habiendo tejido residual en virus, en nariz o faringe? ¿O hay alguna posibilidad real de que sigan contagiando? Eh, la Buena Onda Radio pregunta, por otra parte, la OMS. La Organización Mundial de la Salud está realizando estudios a los asintomáticos y a las personas que tienen el tipo de sangre eh, O0 eh, porque la OMS cree que los asintomáticos no contagian como se creía y las personas que tienen ese tipo de sangre es porque se cree que no se contagian tan fácilmente. Un estudio que se está realizando en 750.000 personas de todo el mundo. ¿Tiene conocimiento de estos estudios? ¿Nos puede comentar algo? Sobre el de los grupos sanguíneos, no. Yo soy grupo cero y me infecté. Es mucho más no les puedo decir sobre ese estudio porque no lo conozco. Eh, el hecho de que una persona que ha tenido los síntomas pueda seguir teniendo la PCR positiva, puede ser lo que ha comentado el, el periodista, puede ser que, el, que, el, que, sigue, que siga quedando eh, virus en, en el organismo que se tiene que ir poco a poco expulsando. Mm, sí que hay cada vez más estudios y estamos de hecho ahora mismo revisando la bibliografía con mucho detalle porque sí que... Parece que hay cada vez más evidencia de que a partir del séptimo día los casos leves eh, ya no transmiten la enfermedad. Eh, séptimo, octavo, estas cosas siempre hay que tomarlas con, con los márgenes de incertidumbre a su alrededor necesarios. Pero sí que es verdad que hay cada vez más estudios, tanto eh, virológicos, en los que se valora la probabilidad de que el virus se multiplique en muestras de pacientes a partir del séptimo día. Como la probabilidad de que una persona a partir del séptimo día tenga defensas contra el virus y, por lo tanto, la carga viral esté controlada, aunque pueda seguir eh, obteniéndose a partir de PCRs, o incluso el hecho de que eh, una persona, aunque no se le hayan hecho PCRs o no se obtenga o no carga viral, eh, a partir del séptimo día hay estudios que muestran que no ha producido ningún caso secundario y sí que los ha producido. Antes. Toda esta evidencia es cada vez más, más sólida y más importante, y de hecho todo esto va incitando, por ejemplo, a que la OMS ha rebajado recientemente una recomendación, y es verdad que las recomendaciones de la OMS tienen una base sólida, pero sigue siendo una recomendación para que los países lo valoremos. Ha rebajado eh, la propuesta de aislamiento y cuarentena de 14 a 10 días. Es verdad que el. El hecho de que se cuarentenara o se pusiera en aislamiento a los casos durante 14 días estaba basado tanto en la evidencia relacionada con este virus hasta ese momento como en el conocimiento que teníamos del virus más parecido previo, que era el SARS-1, que, que produjo la enfermedad, la primera pandemia, de hecho, del, del siglo XXI, el SARS-1. Eh, toda esa evidencia va mejorando y ahora mismo... La OMS ha hecho una recomendación o ha hecho una propuesta en la que se podría reconsiderar el tiempo de cuarentena y rebajarlo. En España estamos estudiándolo con mucho detalle, se ha discutido en la ponencia de alerta, se va a discutir de nuevo mañana. Vamos a ver qué opción es la más, primero, segura y luego la que pueda favorecer mejor el control de la epidemia, no solo en cuanto a términos de, de transmisión, sino también en cuanto a reducir la carga sobre, las, sobre los sistemas. Eh, ya les digo que estamos valorándolo y es posible que en los próximos días meses cambie la recomendación a nivel, a nivel nacional porque es muy probable que la, el contagio no se produzca a partir de séptimo décimo día. En los casos graves con altísimas cargas virales eso cambia. son la transmisibilidad sí que todavía hay que ser más prudentes. Y tenemos que esperar un, un tiempo más hasta asegurarnos que esto que he estado explicando ahora mismo es aplicable a casos graves. También es cierto que una persona con mayor carga viral probablemente tiene virus detectable durante más tiempo, sea o no infectivo. Esa es otra cuestión. Y luego, como les digo, el, el, otro, el otro punto de los estudios que se están realizando, como por ejemplo el, del, el de los grupos sanguíneos, hay ahora mismo muchísimos estudios funcionando, ya les he dicho que yo de este, este de los grupos sanguíneos no lo conozco. Sí que conozco gente con, con grupo cero que se ha infectado, pero esta, digamos, esta gracia que he querido hacer al principio no es técnicamente sólida, porque los, los, eh, el que tengan menos probabilidad de infección las personas de un grupo sanguíneo u otro no implica que no se infecten, implica que se infectan menos. No tenemos, no tenemos eh, ahora mismo información sólida o evidencia sobre la que poder basarnos para valorar eh, esta hipótesis. Cuando exista, pues entiendo que la, que la pondremos a su disposición. A society 3 le pregunta, también en relación con esto: el Gobierno ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla durante la desescalada y tras la aprobación del nuevo decreto también lo será en la llamada Nueva Normalidad. Esto es porque las autoridades sanitarias españolas tienen constancia de que ha habido transmisión del virus por parte de los asintomáticos. ¿Tienen datos al respecto? La Organización Mundial de la Salud sigue a día de hoy manteniendo que la transmisión por parte de los asintomáticos es anecdótica. ¿La experiencia de España en este sentido es diferente? En un país donde ha habido una transmisión en muchos grupos muy alta es difícil valorar si la transmisión se ha producido a partir de un caso asintomático o de un caso asintomático. En todo caso, sí que es cierto que sabemos que los asintomáticos de transmitir tienen menos probabilidad de transmitir. Las cargas virales en general son menores, la replicación del virus aislado de pacientes asintomáticos en general es menos frecuente y, en principio, la posición de la OMS eh, parece sólida, la, la recomendación de la OMS, porque está basada además en, en evidencias que la apoyan. Eh, en todo caso, eh, ninguna de estas evidencias es 100% segura y, por lo tanto, en, en algunos países es bueno tener, digamos, eh, seguridades extra. En algunos lugares se puede aceptar ciertos riesgos, en otros, por la razón que sea, hay que tratar de minimizarlos al máximo. El uso de la mascarilla, eh, en principio, con las nuevas propuestas que van a, van a estar disponibles o… Eh, vigentes a partir de, del final del estado de alarma son similares a las que ahora mismo hay en, la, en las órdenes que decretan que el uso de mascarillas se tiene que, que hacer, se tiene que, que utilizar mascarillas en lugares donde se puedan mantener las distancias de seguridad adecuadas y para algunos grupos concretos de alto riesgo y en los medios de transporte públicos masivos. Eh, la obligatoriedad de las mascarillas. No es en todas partes, a todas horas y en todas las circunstancias. La obligación de mascarillas tiene sus, sus condiciones y no es y sus especificidades. Pero sí que es cierto que es un método más de control. Sabemos que, como hemos dicho ya en algunos momentos, es una frase que puede incluso quedar ahí, la mejor mascarilla eh, son dos metros de distancia. Eh, dicho esto, hay situaciones en las que no se pueden mantener esas, esas medidas de distancia y por lo tanto... Se obliga al uso de las mascarillas y en los transportes masivos, eh, pues por supuesto, lo mismo, porque difícilmente se pueden mantener estas medidas de control, no está asociado a que haya transmisión o no a partir de asintomáticos. Sí que sabemos que los sintomáticos, las personas que se ponen enfermas, pueden llegar a transmitir desde que tienen el síntoma más leve. Incluso en algunos estudios aparecen que se pueden llegar a ser transmisor 48 horas antes de iniciar los síntomas. Por lo tanto, en previsión de ese riesgo relativamente pequeño, pero un riesgo al fin y al cabo eh, que es al que se puede exponer la población, pues se mantienen muchas de las normas eh, de control y prevención de la transmisión incluso en, en, en estos periodos de baja transmisión porque el objetivo es a ver si podemos acabar con la transmisión local y que nuestro problema está asociado únicamente a casos importados, lo cual no va a ser fácil, todavía tenemos mucho que trabajar, pero lo cierto es que la evolución de la epidemia nos incita a pensar que quizás podamos llegar muy cerca de ese objetivo. ONDA Madrid dice que según los primeros resultados de un estudio del Hospital San Joan de Deu, el índice de transmisión del coronavirus en niños y adultos es similar pero los más pequeños presentan casi siempre cuadros clínicos muy leves o son asintomáticos. ¿Por qué los niños parecen estar más protegidos frente al virus? Pues no lo sé. Eh, lo cierto es que la, cuando hemos discutido este tema ha habido mucha disparidad de opiniones. Una opción es la, la reacción inflamatoria que se produce en, en los pulmones que puede ser más agresiva en los adultos con un sistema inmunitario mucho más desarrollado. Pero lo cierto es que no, eh, no es un... Seguro que hay estudios, ya les digo que yo no, no tengo clara la razón, sí que es cierto que la incidencia, ya no, ya no solamente que la enfermedad sea más leve, que lo es, pero sí que es cierto que la incidencia también parece ser menor en niños, para nada cero pero parece ser menor. El problema que tenemos con los niños es que, aunque también transmiten menos eh, respecto al total de número de contactos aparentemente efectivos que realizan, lo cierto es que los niños tienen comportamientos de mucho más riesgo con mucha más gente, sobre todo los más pequeños. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado y esta es una de las razones por las que, en un momento determinado, se, se trata de limitar el contacto entre niños y personas vulnerables. Pero ya les digo que no, ahora mismo no soy capaz de, de darles una, una razón concreta al por qué los niños son más leves. También es cierto que otras enfermedades respiratorias, que no son iguales, pero que se parecen en algunos aspectos, como la gripe, por ejemplo, eh, tampoco producen cuadros tan graves en los niños. Eh, por lo tanto, podríamos pensar que hay. Que hay alguna relación. Y otros coronavirus que conocemos antiguos, por ejemplo, el SARS-1, también produjo menos casos en niños que en, que en adultos, eh, al igual que el MERS, eh, coronavirus, que está ahora mismo presente en, en la península arábiga. No, no podría decírselo, la verdad es que no podría decírselo. Sí que es cierto que la capacidad de un sistema inmunitario más agresivo, más fuerte, en los mejor eh, desarrollado en los adultos, quizás pueda tener alguna, alguna razón, pero no. No me gustaría arriesgarme a que piensen que esa es la razón porque no no tengo no las tengo todas conmigo. Doctor Simón, pues muchas gracias por sus explicaciones una tarde más. Buenas tardes. Gracias a ustedes.